Si usted está anticipando el fracaso, todo va a salir mal, Rodrigo. Me voy a enfermar, mi marido me va a abandonar, mi mujer se va a ir con otro, el trabajo de magia no va a salir, todo va a estar mal en mi vida. Usted de esa manera se pone a vibrar en un nivel muy bajo. ¿Y qué es lo que uno atrae cuando uno está vibrando bajo? Energías, situaciones, personas, o atrae resultados que están en ese mismo nivel vibratorio de carencia. Con esto no estoy diciendo que uno tiene que autoengañarse y decir y no aceptar la realidad. No estoy queriendo decir eso, porque a veces yo entiendo que mis palabras pueden ser mal interpretadas, ¿no? Estoy diciendo que uno crea la realidad, uno crea su mundo. Si tú, las herramientas que tú tienes para crear tu mundo, tu mente, tus emociones, tus programaciones mentales, tu manera de ser, si todo eso es lo que impacta en tu mundo y todo eso está en un nivel de muy baja vibración, de baja conciencia, donde tú no sientes que te va a pasar nada bueno, no sientes que vas a traer algo bueno, sientes que vas a estar siempre así, que nunca va a llegar una vida, una persona buena a tu vida, digamos, creamos esa realidad. Y esto es, en realidad, como si fuera un acto mágico, ¿no? Porque la magia es la transformación, la transmutación de la realidad. Cuando las personas buscan hacer desde las magias más simples hasta las magias más complejas, buscan hacer algo, que es ese algo, es transformar la realidad, el mundo, lo que tú creas. Entonces, en este caso también estoy hablando de un proceso que de alguna forma se puede ver como mágico también. Es como empezar un trabajo de magia ritual sin fe. Yo empecé el trabajo, pero no tengo fe. ¿Va a resultar o no? Y lo más probable es que no dé ningún resultado. Por supuesto, depende de otros factores, de las energías que se mueven, de la situación en sí, depende de muchas cosas. Pero si tú empiezas sin fe, empiezas sin la energía necesaria para atraer algo positivo, algo bueno a tu vida, para seguir adelante. Porque en cualquier proceso mágico, lo mismo que en cualquier proceso de la vida de uno, va a haber momentos buenos, cómodos, felices en ese proceso, con tú conectado a buenas energías, y va a haber momentos difíciles, momentos de pronto donde una mañana te vas a levantar y podés sentir cierta nostalgia, cierta melancolía del pasado, sensación de tristeza puede haber, o de soledad, o de injusticia. La vida es injusta, Rodrigo, ¿cómo puede ser que me pase todo esto? Y ahí lo que te sostiene es la fe. La fe sería, voy a salir adelante, todo esto va a pasar, todo esto que ha llegado a mi vida, que no me gusta, no me hace bien, me conecta con estas emociones que de pronto la tristeza no me viene bien, no me hace bien, todo esto va a pasar, eso va a drenar, va a salir, es parte de un proceso de aprendizaje, todo esto tiene un significado. Entiendo que nos cuesta estar con la tristeza, por ejemplo, o con la sensación de estar solo. Nos cuesta, pero hay que entender que por algo sucede eso en la vida, que no es que es un castigo, y que hasta lo que nos parece malo trae un aprendizaje. Viene a enseñarnos algo en la vida, que las cosas no pasan porque sí, o alguien llega a tu vida porque sí. Hay que abrazar o hay que aceptar también los estados negativos de la mente como parte de la experiencia, ¿no? que uno hace. Sí, lógico, te dejó tu pareja y en este momento tú sientes una gran tristeza. Rodrigo, ¿cómo usted está diciendo que esto puede tener un significado, que yo puedo aprender algo de esto? Y la verdad, sí, yo digo eso. Que puede ser muy terrible, muy incómoda, muy dolorosa la tristeza, la soledad o las emociones que tú tienes en este momento, pero de eso hay que aprender. Hay que aceptar y decir, bueno, a ver, esto me está pasando a mí, pero esto lo siento hoy, quizás lo sienta mañana, pero esto va a ir drenando, va a ir desapareciendo, se va a ir diluyendo si yo empiezo en un sentido a transformar mi vida, a cambiarla. Y por supuesto, no significa que tú arregles ese problema, entonces de ahí en más toda la vida, supongamos que a ti te queden 40, 50 años más de vida, todo va a ser maravilloso, fantástico, no va a haber emociones negativas, no, porque somos seres humanos.
Somos seres humanos y los seres humanos experimentamos emociones, situaciones de la vida que a veces son desagradables o, no con, o nos conectan con nuestro, a veces, lado oscuro, que todos los seres humanos tenemos, tenemos un lado más oscuro, pero eso no es un castigo, no es para sentirse culpable, simplemente que a veces el deseo de venganza, las envidias que sentimos, los deseos de castigar, el enojo, la ira, la culpa, todo eso que tenemos nos permite hacer aprendizajes. A veces vuelve a salir eso en otros momentos de la vida, nos sentimos mal, nos sentimos culpables, que no valemos, culpamos a otro y nos quedamos enroscados y atrapados en un cúmulo de pensamientos que no nos llevan hacia ningún lado. No hay trabajo de sanación que te permita vivir feliz todo el resto de tu vida sin sensaciones negativas, sin emociones negativas. Eso no es real. Pero bueno, paso por paso, día por día, hay que empezar hoy a estar mejor en lo que se puede.